Salieron de la prueba de Carañán, tres vecinos de Valga, a hacer pesca submarina. Dirigiéronse aquí hasta la zona do Grove. A las 13:30, los compañeros deles, pues, deronse de cuenta de que no se atopaba con ellos y avisaron o 112. Desplegóse un dispositivo de búsqueda a través del 112. Deu un resultado negativo na tarde de ontem. Na mañán de hoxe, ás 9 da mañán, neceuse de novo o dispositivo, xente de Protección Civil, que agradecer a xente de Protección Civil do Grove, de grosos veciños de Valga tamén, xunto ca Guardia Civil, que se coordinou, xente buscando por terra e xente tamén buscando no mar a través das embarcacións. Ás 9:45 horas de hoxe a mañón, un familiar del topouno e baixou abaixo a rescatalo un guardia civil franco que estaba libre de servicio, ¿vale? Non se encontraba de servicio, pero ten habilidades para facer pesca submarina en boas condicións. Baixou e foi que no atou. Despois, a través da embarcación da Garda Civil, pois, fomos capaz de talo. Ten vínculo porque o chaval estaba federado no club de submarinismo. Entonces, pues, aparte de hacerlo profesionalmente, también conocía o rapaz. Tuvimos la gran suerte de que en la mañana 12 había bastante visibilidad desde arriba, o cuerpo se encontraba a unos 15 metros de profundidad, se podía divisar. Estamos averiguando cuáles fueron las causas de la muerte, pues, xa nos as órdenes do que dictamine o xuzgado de Campaos. O que debemos de facer cada vez que fagamos pesca submarina, pues, é con xente profesionales e que sepan onde facelo con moita precaución. ¿Vale? O trasladan agora ao Hospital Provincial de Pontevedra.